Pensada como una novela desde hace décadas, el escritor Jorge F. Hernández ha publicado Un bosque flotante, un ejercicio de memoria como caracteriza buena parte de su obra, que nace con los recuerdos de su niñez en Washington, D.C., mientras él aprendía a leer y a escribir en inglés y su madre recuperaba la memoria después de una trombosis. Mi madre siempre se refirió al bosque como memoria. Cuando ella empezó a trabajar la recuperación de su memoria, tenía un método muy, muy personal de ella, que era, por ejemplo, asociar colores y números a las palabras. Entonces decía, amarillo es 7, café es 48, bosque es memoria. Y yo hablaba inglés y hablaba con acento gringo. De hecho, aprendí español por tratar de entender las palabras que ella fue recuperando. Lo que sí es que ella reconstituyó parte de su bosque, de su memoria, pero los árboles que ella tenía fincados en otros idiomas se perdieron para siempre. Y la música, porque ella tocaba el piano, sabía leer solfeo, eso no lo recuperó. La novela cuenta la vida en Estados Unidos en esos años 60, cuando del blanco y negro del rock and roll se pasó a la estridencia de la psicodelia, que en el libro se refleja con una serie de canciones de la época que lo mismo acentúa la memoria y la nostalgia que secunda los movimientos sociales que buscaban mejores derechos civiles. Esta novela la pensé en inglés, la escribí en inglés, porque es muy, muy gringa. Es una novela muy, muy gringa. De hecho, dejé frases en inglés sin traducir, que aparecen en cursivas, y que me perdonen los lectores que van a tener que acudir a un diccionario, pero era para también demostrar que es bastante verídico. No es tanto ficción como en la versión impresa. El último capítulo tiene la tipografía de la máquina de escribir de mi amigo Bill, y es precisamente porque es la carta autógrafa de él. Ahora, en realidad creo que hasta ahí llegó mi ejercicio. Bill es coprotagonista de esta novela, y su presencia está en la infancia, entre el tiempo del jardín de niños y la primaria, y también muchos años después, ya de adulto. Fernando Pessoa decía que escribimos porque la realidad no basta. No estoy contento solamente con lo que viví o con lo que recuerdo. De hecho, la novela narra un hecho traumático que pudo haber sido trágico en la relación con mi mejor amigo Bill, que yo recordaba de una manera con mucha culpa. Un bosque flotante es también un ajuste de cuentas. Por un lado, la memoria recobrada de la madre, y por el otro, el silencio que por décadas guardaron los niños Jorge, Bill y ya adultos pusieron frente a frente sobre la mesa. Entonces, la novela en realidad es sobre los dos mundos. A mí me taparon el parche con el catecismo y la primera comunión, y de eso no se habla. A él lo llevaron con una trabajadora social, con una psicóloga, y él habló del tema, pero entre nosotros nunca hablamos. Entonces, la novela lo que me permitió fue hacer justicia y denunciar al demonio que quiso abusar de nosotros y que sigue ahí tan campante. Entonces, el trasfondo es: The American Dream se puede convertir en pesadilla.